Como es bien sabido, la ofensiva ucraniana en Zaporilla es un auténtico desastre y los patrocinadores de Ucrania están completamente decepcionados por el desempeño de las fuerzas ucranianas en el campo de batalla, pero por sobre todo parecen estar frustrados consigo mismos, pues la estrategia trazada por la OTAN no está teniendo ningún éxito. En las fases iniciales de la contraofensiva ucraniana tienen menos éxito del esperado y los resultados no satisfacen las expectativas. Así lo informaba la cadena CNN, citando a dos funcionarios occidentales y a un alto funcionario del Pentágono. En sus propias palabras, las fuerzas rusas muestran más competencia de lo que esperaban las evaluaciones tanto de los Estados Unidos como de sus aliados, mientras que las fuerzas ucranianas se han topado con una fuerte resistencia y acumulan grandes pérdidas sin consolidar avance alguno. Por su parte, otra fuente de la CNN señaló que la contraofensiva de las autoridades de Kiev no satisface las expectativas en ningún sentido, ya que la defensa rusa está demasiado bien construida y defendida, lo que dificulta el asalto a sus posiciones. Por su parte, fuentes dentro de la OTAN precisaron que los militares de Rusia suprimieron con éxito sus vehículos blindados, empleando misiles antitanque, minas y también la superioridad aérea, por lo que evidentemente las fuerzas enviadas a Ucrania no tuvieron ninguna oportunidad. Y es que a su vez, los funcionarios estadounidenses advirtieron de que la contraofensiva se encuentra aún en sus primeras fases y que Estados Unidos y sus aliados siguen siendo conservadores en cuanto a las fuerzas ucranianas y su capacidad para recuperar territorio en Zaporilla, por lo que es muy probable que en Washington esperen al menos hasta el mes de julio para obtener una evaluación más completa del progreso de Kiev. Y es que debemos de recordar que la ofensiva ucraniana en las direcciones al sur de Donetsk, Zaporilla y Artyomovsk empezó el 4 de junio de 2023 y las tropas se centraron en su golpe principal en la zona de Zaporilla, aunque sin lograr ningún resultado contundente y, por supuesto, sin siquiera lograr acercarse a la primera de 5 líneas defensivas rusas. Asimismo, y hacia el día 9 de junio de 2023, el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, indicó que las Fuerzas Armadas ucranianas no consiguieron sus objetivos en ninguno de sus ejes de avance y tampoco lograron consolidarse gracias al valor de los militares rusos, la calidad de sus equipos, especialmente los más modernos, y la correcta organización del ejército en su defensa. Sin embargo, lo que más ha destacado es que hasta el día 22 de junio de 2023, las bajas de Kiev en su ofensiva en Zaporilla se estiman en como mínimo 13.000, según comunicó el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev. Y es que estas catastróficas pérdidas ucranianas explicarían por qué pausaron su ofensiva. Por su parte, la viceministra de Defensa de Ucrania, Anna Maliar, ha admitido el pasado 20 de junio de 2023 que las Fuerzas Armadas de su país se enfrentaron a dificultades en su actual contraofensiva, por lo que se han visto obligados a pausarla para reevaluar sus estrategias. Mientras que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que las Fuerzas Armadas ucranianas se enfrentan en su contraofensiva a una defensa rusa bien preparada, por lo que sus avances han sido bastante modestos. Y es por ello que en estos momentos es posible concluir
que las Fuerzas Armadas ucranianas han tenido un desempeño desastroso en Zaporiyia, y las declaraciones públicas de la OTAN son una forma educada de decir que la ofensiva ucraniana en Zaporiyia ha fracasado. Asimismo, podemos ver cómo Zelensky trata de mantener la esperanza de sus aliados en un futuro ataque o acción militar que tendrá más éxito, mientras que los rusos ya evalúan las consecuencias de la derrota ucraniana y sus posibilidades para lanzar un contraataque que termine por destruir a las fuerzas ucranianas, por lo que el panorama en estos momentos luce bastante desalentador para Kiev. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,